chicas, bienvenidas a un blog más. Así fue como inició mi día, el mismo rutina de siempre, más los días de semana que tengo que llevar al niño a la escuela. También ya terminé mis clases de inglés, son 2 días a la semana, jueves y viernes, y ya hoy fue el último día. Ahora me voy a poner a lavar una ropita que tengo pendiente desde ayer. Ya conseguí las cuoras, me paré en el banco cuando fui a llevar a Adrián. Entonces ahora voy a ponerme a lavar y hacer aquí un poquito de quehacer. También voy a lavar unas brochas de maquillaje. Las usé en estos días pasados y ya la he dado varios usos y ya se sienten incómodas cuando me pongo el polvito, tú sabes. Entonces las quiero lavar también y ponerlas a escurrir para que se me sequen y no se vayan a maltratar. Acompáñenme en un blog más. Espero que les estén gustando los videitos. Y nada, mis amores, ahora lo que voy a hacer es seleccionar la ropa que voy a lavar. Yo le he hecho antes de, como unos minutitos antes, por ejemplo, las ropas blancas y que tienen manchas, le he hecho este líquido. Eso se lo compro yo en Family Dollar o Walmart y la ropa sale nueva. O sea, no importa. Las manchas pueden ser de comida muy grasosa o lo que sea y sale súper, súper limpia. Y yo se las roceo donde más comida les cae. Porque los niños es un desastre cuando comen. Siempre se les derrama algo. Entonces, por ejemplo, la niña siempre como aquí, en esa parte del cuello que ensucian más. Porque todo lo que se comen, babas también, le cae como en el cuellito y yo más en esas partes que les roceo. Cuando yo veo manchita, yo le meto ahí. Y así hago con toda la ropa que tiene manchas. Casi siempre es a los poloché, porque los pantalones, a menos que gate mucho en la rodillita, se le pone como sucio, obviamente. Y ya. Eso es lo que estaría haciendo por el día de hoy. En la chachada. Mezclarla con nada y no es que es tanta, entonces no vale la pena ponerle en las máquinas, por eso las lavo aquí, que son unos sabanitas blancas, unas toallas y pues la sábana de los niños también, no bota tinta, ya la probé, pero también la voy a lavar en la lavadorita ya que no es tan grande, o sea que la voy a poner en esta máquina. Y como hoy es viernes, voy a aprovechar en la lavadorita. Pues voy a poner a lavar todos los polochecitos de Adrián de la escuela, que son blancos, ahora aquí. Y así no tengo que meterlo en las máquinas con más ropa de otros colores, quizás. De todas formas, tengo que poner una máquina para la demás ropa y solamente la ropa blanca y que de verdad no me gusta mezclarla con nada, pues la lavo en esta maquinita y ya luego la pongo en la secadora, a que seque y ya luego doblar. Pero sí, esta lavadorita la tengo hace mucho tiempo y realmente me salva la vida porque hay cosas que no me gusta lavarla en esas maquinotas. Thank you.
asqueroso que estaban esas cosas. Amor, y ahora que estamos a 3 de diciembre y ya hay cosas para San Valentín, no entendí. Carro policía, mira, a comprar unos detergentes. Digo, detergente no, a comprar este de aquí. No dice precio. Hola amigos, ¿cómo están? Ellos me hicieron gastar dinero en esto, pero eso está muy cute. Bebé, tú realmente pareces un señor. ¿Qué tal? Y trajo tres a lo justo. Adrián, habla de algo, señor Adrián. Para una vuelta. Bebé, póntelo, papi. ¡Qué lindo! Está muy funny. Sí, está muy funny. ¡Hola! Yo también entendió. Me lo dejo puesto. Ahí me lo quiero quitar. ¡Que yo tengo! ¿Qué tú quieres? Ese dulce. ¿Ese dulcito? Hola, mister. Hola, señor. ¡Hola! ¡Mateo! Y esto fue lo que compré ahora en la tienda, mis amores, porque hace mucho que la quería. A veces cuando uno barre, aunque el piso esté limpio, como que uno le quiere dar una pasadita rápida. Y esto es como más fácil de usar, que está preparando una cubeta con agua, Clorox. Y más si no es para limpiar profundo, solo como para refrescar el piso. Si está limpio, como quiera. Y estos pisos de madera, que no es que necesita tanta cosa. Y mis amores, hice un stop para preparar algo de comer. Y esto fue lo que hice: camaroncito, pechuguita, vegetales, aguacate. Y voy a hacer como unos taquitos. Y también se puede poner en pan. Se me olvidó grabar ya cuando había puesto el... Por aquí les dejé una foto. Amores, pues ya yo voy a dejar este video hasta aquí. Ya comimos delicioso. Bebé. Ellos no comen nada de esas cosas así cuando yo las preparo. Tengo que siempre hacerle como otra cosa. Son como mañositos. Y si vieran lo delicioso que eso era... Entonces, nada, mis amores, mañana nos miramos en otro vlog más. Que tengan feliz resto de la noche. ¡Mua! Que Dios nos bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!